Dios controla a la persona que le sirve de portavoz, sea para predecir algo, para revelar a la iglesia la voluntad de Dios, para instruir, para animar a los creyentes, para edificación, para exhortación, para consolación. Y Dios dice también que las afirmaciones proféticas que declaren están sujetas al concienzudo examen de otros, según dice en 1 Corintios 14, 32. Hoy nuestros invitados son Carlos Reig, Federico Aparici y Álvaro López, y son ellos los que van a desprender la enseñanza de estos versículos tan impresionantes como necesarios para la vida de la Iglesia de nuestros tiempos. Hoy vamos a leer en el libro 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 10 y 11. Carlos, ¿puedes leer la palabra de Dios, por favor? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Bien, el don de milagros ya lo habíamos tocado en el programa anterior y yo creo que hoy procede centrarnos en el don de la profecía. ¿En qué consiste el don de la profecía? Bueno, me voy a tomar la libertad de decir en qué no consiste primero, ¿no? Porque muchas veces lo que no consiste es en que es un oráculo donde yo puedo averiguar el futuro. No es un oráculo por el cual yo puedo saber, por ejemplo, los solteros con quién se van a casar, o no es un oráculo a consultar qué decisiones tienen que tomar en la vida. La profecía, bien lo dice más adelante, es para edificación, exhortación y consolación de la iglesia, de las personas. Y es la manifestación del Espíritu Santo inspirando a una persona a la cual Él le da ese don para precisamente hablarle de parte de Dios exactamente lo que Dios quiere en cuanto a exhortación, edificación y consolación. ¿Hay alguna habilidad especial que debe de tener la persona? Porque sí, es un don de Dios y es el Señor quizás el que quiere hablar a través de esa persona, pero... Claro, pero es el Espíritu Santo el que da los dones y entonces, en general, el tema de los profetas, que es algo muy distinto al ministerio profético, ¿no? Que hay que hacer una diferenciación. Pero el que tiene el don de profecía tiene una habilidad para conectarse con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le muestre y le hable precisamente a una persona. Entonces, como habilidad natural, vuelvo a lo que no es una habilidad extrasensorial, como muchos dicen, no es equiparable a aquellos que pueden predecir o supuestamente predicen el futuro o predicen acontecimientos o aquellos que dicen yo tengo una premonición. No, no es ninguna premonición, no es nada de eso. Es una vía de comunicación directa de parte de Dios por medio del Espíritu Santo hacia las personas. Qué bueno, Federico, ¿qué nos puedes aportar sobre este don de profecía que Dios da a sus hijos? Jesús. Yo no voy a contradecir absolutamente nada a Carlos porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Y es más, me alegro mucho que haya sido tan concreto, porque como lo ha dicho y como pues, alguien puede pensar, que la profecía es algo parecido a la adivinación, a los agoreros, y todo eso está en la Biblia, está totalmente condenado por Dios. No hay tal cosa. Para entender, naturalmente es un tema que traspasa todas estas cosas que estamos hablando traspasan este programa, el tiempo que disponemos en este programa y cuatro frases que podamos dar en 10 minutos. Pero una cosa que conviene tener en cuenta es
ver la trayectoria para entender qué es la profecía, el don de profecía, qué es la trayectoria de la profecía a lo largo del tiempo, qué hacían los profetas, cuál era su misión, su oficio, cómo lo hacían, de qué manera les venían los oráculos de parte de Dios. Todo eso entonces nos va a descubrir que una de las misiones del profeta del Antiguo Testamento, por ejemplo, para poner un ejemplo, una de las misiones fundamentales del profeta del Antiguo Testamento era anunciar la venida del renuevo del Cristo. Anunciaban el nuevo pacto, los nuevos tiempos, la salvación que vendría en Cristo Jesús. Y entonces, la mayor parte de lo que nos ha quedado escrito en la profecía va toda ella enfocada ahí, a la persona de Cristo. Claro, en el Nuevo Testamento ya no se puede profetizar sobre Cristo, porque Cristo ya ha venido. Y de hecho el último profeta, y lo dice la propia palabra, en cuanto al anuncio respecto de Cristo, la profecía respecto de Cristo, es Juan el Bautista. A partir de ahí ya no hay profecía en cuanto a Cristo. La única profecía que hay en cuanto a Cristo es en cuanto a su segunda venida, y ya lo revela el apóstol Pablo como apóstol profeta, que también que es, y lo revela el apóstol Juan escribiendo el Apocalipsis. También el apóstol Pedro en su epístola también dice algo acerca de lo que va a venir. Y ellos sí que recibieron, para completar la revelación, recibieron profecía, es decir, recibieron revelación profética de parte de Dios. Pero a partir de ahí el papel del profeta cambia. El profeta del Nuevo Testamento ya no es como el del Antiguo Testamento. Y eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Entonces, ¿en qué consiste la profecía del Nuevo Testamento? Pues si la misión del profeta es anunciar la palabra de Dios, lo que Dios le ha dicho, el profeta del Nuevo Testamento sigue siendo aquel que habla lo que Dios le ha dicho. Por ejemplo, una persona, su ministerio es fundamentalmente la predicación. Puede después tener otras cosas, pero fundamentalmente es la predicación. La predicación de lo que ha recibido de Dios a través de la palabra escrita. Porque no todo el mundo tiene la capacidad o la habilidad o el conocimiento, el fundamento, la base, lo que quieras decir, para que el Espíritu Santo le revele muchas cosas. Entonces, no es lo mismo escuchar a un predicador que a otro. Entonces, también Dios guía el tema de la predicación, y cuando uno va a predicar en la iglesia, si es una persona, un predicador responsable como es debido, primero orará y pedirá al Señor que le dé el mensaje que la iglesia necesita. ¿Qué mensaje tienes para la iglesia, para este domingo, Señor? No es lo que a mí me parezca, sino lo que tú tengas, porque el Señor es el que conoce los corazones de la gente, sabe quién va a haber allí, sabe qué necesidades hay, lo sabe todo. Y el predicador no. Entonces el predicador dice, primero ora al Señor y le pide que le ilumine y le ponga el texto de la palabra, el tema, lo que quiera que sea, que tenga que decir, basado evidentemente en la palabra de Dios. Es un mensaje arrancado de la palabra de Dios transmitido a la congregación. Para exhortación, como ha dicho muy bien Carlos, para edificación, para comunión, para exhortación. Entonces, fundamentalmente es eso. Que después, aparte de eso, pueda haber otras cosas como, por ejemplo, la revelación que Dios hizo a Pablo cuando estaban en el barco, estaban en la travesía hacia Roma, que le reveló que aquel barco no se iba a hundir, que fue una revelación. Que se podría también confundir con palabra de ciencia. Exactamente. Pues entonces, eso es aparte. Y eso puede ocurrir perfectamente porque Dios no tiene límites. Y Dios puede revelar lo que quiera a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Pero fundamentalmente, el don del profeta del Nuevo Testamento es el predicador de la palabra que expone el mensaje de Dios revelado y escrito a través de la palabra y iluminado por el Espíritu Santo. Eso es mi opinión, y yo sé que hay mucha gente que no opina así. Bueno, pero después voy a, no a rebatirte, pero me vas a rebatir, me vas a pegar. Álvaro, ¿qué nos puedes comentar sobre este versículo? Bueno, yo creo que entramos a evaluar uno de los dones más controvertidos. Sí. Incluso en nuestros días e incluso entre los círculos pentecostales. Quiero decir, creo que el uso y el abuso de la profecía ha hecho más daño que bien. Yo quería partir primeramente de que la palabra de Dios, el Logos, es la palabra profética más segura, más firme, que no cambia. Y creo que eso es una base muy importante para la
palabra profética que podemos denominar rema, que podemos denominar como algo más específico para un momento, pero que nunca puede salirse de la palabra profética, del logos. Creo que eso es importante. Por otro lado, también sería bueno analizar, pues creo que las tres cosas que influyen en una comunicación, y es el emisor, que en este caso es Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad?, el mensajero y el mensaje. Y creo que ahí es donde a veces se cometen demasiados errores, demasiados abusos, pensando también que mucha gente, como que el don de profecía es más alto que otros dones, entonces también teniendo en menos a quien no profetiza, cuando yo estoy muy de acuerdo con Federico en el sentido de que cuando alguien sube al púlpito o en cualquier lugar donde se predica la palabra, se está profetizando las buenas nuevas. Y eso es algo que la gente tiene que tener claro. Es un logos, es un mensaje general. Siempre va a estar ahí. Luego, como decía Carlos, y también estoy muy de acuerdo con él, en el sentido de que, así como en el Antiguo Testamento, el marco era mucho más amplio. Los profetas hablaban de juicio, los profetas hablaban de restauración. El tema era mucho más amplio y también mucho más complicado. Había que estar muy cerca de Dios para decir, y de hecho se habla mucho de los falsos profetas que los reyes, tanto de Judá como de Israel, tuvieron en su momento. Pero parece como que el Espíritu Santo trajo al Nuevo Testamento un área de trabajo mucho más definida en cuanto a consolación, exhortación y edificación. Aunque Cristo tiene algunas palabras proféticas fuertes, como la que dio sobre Corazín, Bethsaida, sobre el mismo Jerusalén, que luego posteriormente y fueron palabras, y ahí, como decía Carlos, entraría tal vez dentro de un ministerio profético, que creo que no es el momento de entrar, sino solamente entrar en el don profético. Tenemos que entender lo que decía: no es un oráculo, no puede compararse con la adivinación, y la raya es muy fina a veces, y tampoco podemos caer los mentalistas. Los mentalistas tienen una habilidad increíble, y ellos te hacen 3-4 preguntas y posteriormente lo que parece que te dan es una profecía, y simplemente más o menos han adivinado qué es lo que te pasa, cómo te pasa. Dios normalmente en la profecía, y a veces también dejamos de usar la inteligencia. Hay cosas que nos pasan que no necesitamos que nadie nos diga en profecía qué nos pasa. Es cosas que nosotros tenemos que cambiar, cosas que nosotros tenemos que llevar delante de la presencia de Dios, cosas que tenemos que quitar de nuestra vida, y a veces esperamos que venga alguien y nos diga, pero Dios nos dio la inteligencia para que ciertas cosas fueran quitadas. Ahora, hay cosas que a veces están escondidas a nuestros ojos, hay cosas que a veces no las podemos ver por situaciones, y es cuando Dios trae una palabra concreta, pero siempre se tiene que ceñir a esta palabra, a la Biblia. Siempre, toda profecía se tiene que ceñir, y como tú decías también al principio, Fernando, el profeta se tiene que ceñir y se tiene que someter al espíritu de los profetas. Creo que en muchas iglesias, estoy hablando especialmente de las iglesias pentecostales, se ha perdido el protocolo profético. Es decir, yo, se me ocurre algo, me levanto en la congregación y lo digo, caiga quien caiga, salga como salga. Creo que hay que someterse a los líderes. Creo que hay profecías que se deben consultar. Hay profecías para el momento, hay profecías que deben esperar, hay profecías que deben esperar mucho más tiempo, porque al fin lo que queremos conseguir es exhortación, consolación y edificación, y en ningún momento lo que quiero es desarrollar mi don y que la congregación sepa que soy profeta, sino que el mensaje va directamente a alguien que necesita en ese momento que el Espíritu Santo le hable de una forma clara y concisa. Carlos, aquí hay un versículo en el libro de Hechos 11, versículo 28, dice: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Y luego también tenemos en Hechos 21, versículo 11,
quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Bueno, la palabra Espíritu Santo está en los dos versículos y eso son profecías. Yo creo que la segunda es más bien una profecía, porque después, si no mal recuerdo, habla de, viene la palabra de aliento sobre aquellos que iban a sufrir esa persecución. Entonces ahí se ejerce, está dentro del marco profético de que habla de edificación, exhortación y consolación. El anterior que me decías era Hechos 11, 28, hablaba de un hambre, me parece que eso podría ser más una revelación de lo que iba a acontecer, una palabra de ciencia, quizás. A veces, como bien dijiste, a veces una línea un poco delgada entre lo que es palabra de ciencia y profecía. Es que las definiciones, si nos damos cuenta, las definiciones las ponemos nosotros. Porque la definición no está en la palabra. Pero una revelación de Dios. Déjame terminar. Nosotros, yo también soy dado a poner, a hacer definiciones, porque la definición es una forma de concretar una cosa, que es lo que todos queremos. Pero a veces queremos hilar tan fino que nos pasamos. Evidentemente, yo entiendo que este, además lo dice la palabra de Dios, era un profeta. Profeta Agabo era un profeta. Un profeta a la usanza del Antiguo Testamento. Sin embargo, este profeta Agabo, a esa usanza, se le menciona específicamente en esas dos ocasiones, no se le menciona en ningún otro momento y no se le tiene como una autoridad en medio de la iglesia. Y sin embargo era un profeta. Pero ahí las autoridades, la autoridad eran los apóstoles y los ancianos de las iglesias, los pastores. No este profeta, que ni se le menciona. Entonces, tenemos que andarnos con mucho cuidado a la hora de querer ver cosas, a la hora de interpretar los acontecimientos. Efectivamente, ese es un hermano profeta, que lo dice la palabra de Dios, que reveló a la usanza del Antiguo Testamento, incluso cuando reveló lo de el apresamiento de Pablo, usó las mismas maneras y el mismo simbolismo que se usaba en el Antiguo Testamento. Atarse las manos y los pies, en fin, haciendo una figuración de lo que va a ocurrir. En otros momentos pasaban otras cosas, se vestían con saco, en tela de saco, se paraban en medio de una ciudad y no se movían ahí en tiempo, llamaban la atención del pueblo de la forma que Dios les decía para dar el mensaje. Pero esto es algo que ya no se vuelve a repetir más. Son dos casos que están ahí, es un caso, no dos, un caso que está ahí y que no sirve para sentar un precedente ni para decir, esto es la profecía, no, en absoluto. Entonces, ahí es donde yo digo que tenemos que andarnos con cuidado, porque el Espíritu es el que cuenta, lo que hay detrás de las palabras, el Espíritu es el que cuenta. Mira, hay una tendencia de la carne a buscar ser alguien. Todo el mundo quiere ser importante. En la carne. La carne nos lleva a eso. El Señor dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, buscáis buscando vuestro propio beneficio, vuestra propia gloria. Y hay mucha gente que, como muy bien ha dicho Álvaro, quiere que todo el mundo sepa que él es muy importante, que él es un profeta. ¿Qué está haciendo esa persona que busca tal cosa? Está buscando su propia gloria. Pero un siervo de Dios nunca buscará su gloria. Un auténtico siervo de Dios. Está claro, está claro. Entonces, cuando una persona lo que pretende es llamar la atención de los demás y querer decir, o sea, decir, yo tengo una profecía, un don que tú no tienes y soy más que tú, pues esa persona ya de salida ya es rechazable. Claro, pero ahí es donde se interrelacionan los dones y los que presiden la reunión tienen el discernimiento de espíritu para darse cuenta y para poder en su momento decirle, hermano, frenarlo, porque evidentemente una autoridad en una iglesia es un administrador. Entonces el administrador es el que deja, permite que algo suceda o no lo permite. Y cuando está en autoridad, tiene la autoridad, valga la redundancia,
y la habilidad del Espíritu Santo de discernir si es una palabra, es de Dios, o simplemente quiere en medio de la congregación figurar, como tú dices, y ahí es donde tiene la autoridad, el don y la autoridad para decirle, frenarlo, y también para decirle al hermano, mira, lo que tú has dicho, creo que hay una parte que es muy cierta o la otra parte no. Porque hay para juzgarla. Yo una vez escuché un maestro que dijo algo muy cierto, y dice, el agua siempre es cristalina y es pura, pero las tuberías, a veces por las cuales pasa el agua, a veces cogen algo de sarro. Entonces el agua que viene pura, a veces dando a entender que la profecía puede venir pura, y a veces algún profeta le puede añadir algo de sí mismo, de lo propio. Por eso hay que juzgarla. Y juzgarla significa que el que discernir en el espíritu, el discernimiento de espíritu, y después que no se vaya del marco de la palabra. Sí, nos está claro que falsos profetas, obreros fraudulentos, los ha habido siempre, los hay, porque lo dice la palabra de Dios. Pero fijaros en Efesios 4, como dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A esos profetas, a los que ha constituido Jesucristo, a ellos es a los que nos referimos, ¿verdad? O sea, pero es que esos profetas son los predicadores. Mira, hay gente que tiene donde predicar y otra gente que no tiene donde predicar. Queremos ver, ¿sabes una cosa? Es que está muy bien el don de predicar, claro. Los pastores y son profetas porque bien dices tú que también es para la enseñanza, ¿verdad? Para explicar y sacar y desprender la enseñanza. Mira, de los versículos. Hay personas... Quiero decirte que tú estás ahora aquí desprendiendo la enseñanza de los versículos y ya eres un profeta, estás predicando de alguna forma. O puedo ser un maestro. Pero también hay otro tipo de profecía. También hay otro tipo de profecía. Hay otro tipo de profecía. Que también tiene que tener estos... ¿Por qué no van a tener estos profetas la habilidad que el Señor te da a través de su don? Para, dice, preguntarme cosas. Bueno, pues dime dónde está en la Biblia eso. Preguntadme cosas. Pero dime dónde está en la Biblia eso. Yo creo que entramos, tal vez estamos queriendo entrar en el don de profecía es para hoy o se acabó se acabó con el apóstol Juan en la isla de Patmos, que todos estamos de acuerdo que lo que él dio fue una revelación profética de los últimos tiempos, así que hasta ahí sí consideramos. Y lógicamente aquí podemos leer en cuando Pablo y Bernabé fueron, dice que en Antioquía había profetas y maestros, y da sus nombres, ministrando al Señor y ayunando, fue como estaban trabajando. Entonces parece ser que el profeta era alguien hasta ahí. Entonces yo creo que tal vez donde podemos entrar es, bueno, el don de profecía es para hoy, no el don de profecía general, que en eso estamos de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Quien predica la palabra está profetizando, porque está proclamando. Profetizar y proclamar vienen en griego de la misma palabra. Ahora, el don específico, aquí estamos hablando del logos. Cuando hablamos del rema, de esa palabra específica que tiene que ver con consolación, con exhortación y con edificación, ¿es para hoy o no es para hoy? Yo creo, yo personalmente opino que sí, quiero decir, también, porque no soy el moderador, claro, el moderador es Fernando. Yo creo que también existe, aunque discrepo quizás contigo, Fernando, en presentar lo de Efesios capítulo 4, porque ahí está hablando de ministerios, y entre los pentecostales sobre todo diferenciamos mucho entre dones y ministerios. Sí, los dones del Espíritu Santo, los dones y los ministerios del Espíritu Santo de y los ministerios. Entonces, en cuanto a, vamos a centrarnos en los dones, sobre todo los pentecostales, dones o carismas, creemos que están activos hoy en día por el Espíritu Santo totalmente. Entre ellos, el don de profecía. Y que lamentablemente, y volvemos a repetir, por los malos usos y los abusos de alguna gente, ha caído en cierto descrédito en algunas personas. Eso no cabe ninguna duda, pero hay malos conductores también que hacen y provocan graves accidentes y no por eso nos bajamos del coche.
y dejamos de usar el coche, dejamos de usar la carretera. Lo que tenemos que hacer es, como la campaña de prevención vial, y lo que tenemos que hacer es precisamente enseñar lo que no es, para que nos demos cuenta que sí, lo genuino y lo verdadero, el verdadero don, es de beneficio para la Iglesia. Y yo voy a contar mi testimonio, si me permites. Claro. Hace unos años, yo estaba en la iglesia a la cual provengo, en la ciudad de Montevideo, y vinieron un grupo de profetas de una iglesia en Londres. Llegaron a Montevideo, vinieron y comenzaron a profetizar sobre algunos. Y cuando profetizaron sobre mí, hablaron de algo que había ocurrido. Me dijeron, algo sucedió cuando tenías 8 años que marcó tu vida, y comenzó a hablar de la problemática, y el Señor comenzó a hablar y dijo, hablaba de que Él me liberaba y me restauraba. A los 8 años había fallecido mi padre y había sucedido algo que había marcado mi vida. Entonces, el don, yo pude comprobar cómo el don es, fluye, bendice, libera, cuando es usado en una forma correcta, cuando es usado no como adivinanza, no para sobresalir, no para recibir dinero, ni fama, ni nada por el estilo, sino que cuando es un canal limpio por el cual el Espíritu Santo puede manifestarse y transmitir lo que Él quiere. Entonces, esto es la experiencia que he tenido, que gracias a Dios he tenido, más allá de la experiencia de también, yo muy pocas veces recibí una palabra profética para dar, muy pocas veces, y llevo 18 años predicando, pero no quiere decir que no exista, existe. No, yo estaba diciendo que en la palabra de Dios, el Señor, nuestro Dios, dice, preguntadme por las cosas por venir. Y yo pregunto, ¿y el Señor estará mudo ahora? Ya no dice nada a los suyos para que diga a la iglesia, a modo como le estaba hablando, pues esas personas o esos profetas, ¿verdad? Y que le sirvieron de tanto. ¿El Señor está mudo ahora mismo, Federico? Ya no habla a su iglesia. ¿Me queréis, a sus hijos? ¿Me queréis convertir? ¿Te lo queréis convertir? Un poco me persuade. Quiero decir, yo estoy. Yo lo que quería un poco dar a entender antes es que, porque yo normalmente al año doy 4 o 5 escuelas proféticas, o sea, tampoco quería entonces irme al, o sea, que estoy muy metido en el tema profético, pero yo entiendo que cada uno tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos claras de parte de Dios, y yo tengo muchos amigos, muchos ministros que piensan que el don de profecía terminó, que hoy se mantiene el don de profecía, pero con respecto a la profecía, con respecto a la palabra proclamada, a la predicación. Yo le digo, perfecto, trabaja con ello. Proclama la palabra, no te calles, proclama la palabra. Yo trabajo de otra, trabajo con la palabra, predico casi todos los domingos, si es o en mi iglesia o en otra, ¿verdad? Pero creo que Dios tiene palabras específicas. Todavía el versículo de cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que tengo preparadas para aquellos que me buscan, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios tiene palabras específicas. Yo lo he vivido, es mi experiencia. Muy difícil que alguien no me pudiera demostrar que el don de profecía no es para hoy, experimentalmente. Digo, podemos hablar teológicamente, pero experimentalmente, o sea, yo he escuchado profetas mirarte a la cara y decirte exactamente el nombre, de qué ciudad eres, cuántos hijos tienes, qué trabajas y cuál es la última enfermedad que has tenido, sin conocerte de nada. Alguien puede decir, bueno, eso puede ser adivinación. Yo, por la vida que llevan, me parecen muy íntegros delante de Dios. En un caso así preguntaría, ¿por qué y para qué te he dicho eso? Y después, y justamente después le dice, para que creas que lo que te voy a decir ahora es de parte de Dios. Vale. Entonces, quiero decir, yo lo he vivido experimentalmente. O sea, podríamos entrar a un debate teológico acerca de si terminó, si cesó o no cesó. Pero experimentalmente es muy difícil también que alguien podría esa persona haberse informado previamente de todos esos datos. No, porque entonces no sería honesto, y lo considero muy honesto. Y además, venir desde Australia, informarse desde Australia, no sé, que trabaje en la Interpol. Yo no estoy en contra de lo que... Mira, yo no pero quiero decir un poco la forma de trabajar, quiero decir...
Creo que es bueno que cada uno trabajemos con las herramientas en las que tenemos firmemente convicción. Yo creo que la profecía es para hoy, por eso trabajo. Ahora no dejo de predicar, pero trabajo con ella. Y creo que quien tiene claro que es la proclamación, la forma de profecía hoy en día es la proclamación de la palabra de Dios, adelante, adelante, proclama, proclama, porque cada vez que proclamas en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Entonces es muy, muy importante. Yo lo que sí que, lo único que mi énfasis está en que no creo que debamos de confundir los tiempos. O sea, los tiempos nuestros no son como los de antes. Dices tú que Dios pregunta y quiere preguntarle al profeta. Eso era lo que hacía en el Antiguo Testamento. El pueblo iba al sacerdote, iba al profeta y le preguntaba para que preguntara a Dios acerca de su situación particular y tal. Y eso es una práctica del Antiguo Testamento. Pero eso era cuando el pueblo no había nacido del Espíritu. El pueblo era, pues, pueblo llano, sencillo. No había habido el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, que era la profecía de Joel. Y entonces Dios daba y llenaba con su Santo Espíritu a determinadas personas, algunas veces durante mucho tiempo prolongado en el tiempo, y otras veces solamente para situaciones específicas, porque el Espíritu Santo no habitaba normalmente en todos los israelitas o en todas las personas creyentes, como lo ocurre en el Nuevo Testamento, donde todo es nuevo, las cosas son hechas nuevas. La Iglesia no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento en el sentido de que la Iglesia es cuerpo de Cristo, nacidos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, gente totalmente nueva y renovada. Entonces, una persona que tiene el Espíritu Santo no tiene necesidad de ir a un profeta a preguntarle a ver qué me pasa a mí, porque él puede preguntar directamente al Señor, y yo, si llevo la vida como es debido, el Señor le mostrará lo que tiene que hacer y le dirá lo que tiene que hacer por su Santo Espíritu, porque es lo que dice en Juan: cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. ¿A quién? A los profetas, a los predicadores, no, a todos los creyentes. Cuando los cristianos, los creyentes, los nacidos de nuevo, no tienen esta práctica, no saben, no son maduros en el Señor, no es porque el Espíritu de Dios no esté en ellos o porque tengan que recurrir a un profeta, sino es porque están descuidando su vida espiritual. Y lo que hay que decir a estas personas: preocúpate de tu vida espiritual, profundiza, enseña, aprende la palabra, estudia la palabra, ora al Señor, y el Señor te dirá lo que tienes que hacer en tu vida. Eso no quita para que en momentos puntuales puedas pedir consejo, orientación, porque estás confundido, lo que quiera que sea. Para eso está el discipulado, la orientación pastoral y todas esas otras cosas. Pero eso de ir diciendo, este pobrito que está aquí, este creyente pobrecito que está aquí, si quiere saber algo sobre su vida, tiene que ir al pastor o al profeta para preguntarle, eso no es bíblico para el Nuevo Testamento. Claro, pero tampoco se enseña, por lo menos en la mayoría de las iglesias. Cuando yo dije lo que no es al principio, una de las cosas es precisamente eso. No debemos tener que correr detrás de los profetas, porque el don se manifiesta cuando Dios quiere y como Dios quiere, sino es adivinación. Entonces, y si Dios no quiere manifestar una profecía, no lo va a manifestar. Si Dios no quiere hacer eso, no lo va a hacer. Porque el profeta no puede inventarse algo, si no dejaría de ser profeta. El que ejerce el don de profecía, evidentemente, por lo menos es lo que he enseñado, es lo que he visto, lo que he aprendido, es que el Señor lo guía a una persona y de hablarle algo específico. No es que esa persona está corriendo profeta, ¿tiene algo para mí de parte de Dios? Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Y a veces hay algunas iglesias que suele pasar. Pues que entonces ahí es a donde yo me voy. A donde yo voy. Es que pero si hay un don de profecía, es normal. Pero ahí que vayan a lo que voy. Que a... Seguramente alguna vez habrás tenido algún problema con el coche, pero no te bajaste del coche. Algún error pudo haber habido. Lo que he dicho, ¿estáis de acuerdo con lo que he dicho o no estáis de acuerdo con lo que he dicho? Claro, pero tampoco estoy de acuerdo con la generalización y la anulación del ministerio, no del ministerio, sino del don, por el hecho de que gente lo ejerza mal o gente intente interpretar mal las cosas. Entonces, yo creo que el don de profecía es un don, como todos los dones, son genuinos, activos en la actualidad.
para aquellos que creen, y que tienen que ser usados en su correcta medida. Y supongo que Dios los reparte como Él quiere, los dones y ministerios los reparte como Él quiere, y después está la administración que cada uno haga de ese don. Como todos nosotros tenemos un don de parte de Dios, o varios, tendremos que rendir cuenta qué hacemos con eso. Y si hay alguno que lo usa mal, tendrá que rendir cuenta delante de Dios. Porque también sucede que hay quienes tienen el don de la palabra, de predicar la palabra, y la usan mal. Y no vamos a pensar que por eso hay que anular la predicación o algo por el estilo. Simplemente cada ministro o cada uno que tenga el don tendrá que usarlo con temor de Dios. ¿Y si no lo hace con temor de Dios? A mí lo que me gustaría es acompañar que esta exposición que acabas de hacer, tú o cualquier otra persona, y perdóname que yo ahora estoy aquí un poco, no quiero llevar la contraria por llevarla, yo quiero, os estoy escuchando con mucha atención, y a mí me gustaría, si es que es así, verlo como vosotros lo veis. Pero para verlo como vosotros lo veis, yo necesitaré ver esto escrito en algún sitio. Pero es que yo eso que me estáis diciendo no lo veo escrito en ninguna parte. No podéis presentarme ningún texto que avale todo eso. Entonces yo me quedo con la duda y me quedo con lo que leo en las escrituras. Entonces yo no veo ese profeta que decís. Yo te he dicho dos textos. Hay un versículo que muy interesante que a mí siempre me llamó la atención. Está en Hechos 15. Cuando después del famoso concilio de Jerusalén, donde se ponen las pautas a seguir por los gentiles frente a la ley judaica, dice que bajaron, enviaron, y dice, y entre ellos en el verso 32, y Judas y Silas, como ellos, también eran profetas. Consolaron y conformaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y luego pasando algún tiempo allí, bueno, dice posteriormente, pero es curioso que parece que era una práctica muy habitual. El que personas con don profético consolaran y confirmaran. Aquí bajaron a Antioquía, entonces era una práctica habitual, no era algo extraño, no era que fueran a consultar, sino que había hermanos con ese don de profecía que frente a la preocupación que los gentiles tenían por ver qué pautas les iban a imponer respecto a lo de ahogado, de sangre, etcétera, la circuncisión, estaban muy preocupados. Estos, dice, y además con abundancia de palabras. Estamos hablando de ya la iglesia, todos llenos del Espíritu Santo, todos nacidos de nuevo, plena ebullición de Pentecostés, plena ebullición de la iglesia. En aquel tiempo todos conocemos los miles que se habían convertido en Samaria, en Jerusalén y en las diferentes provincias, pero aún así, con todos ellos había personas específicas, aquí menciona a Judas y a Silas, que confirmaron y consolaron y los denomina como profetas. Exactamente, pero eso me dice solamente eso. Que pero no podían predicar porque la Biblia no estaba escrita. Bueno, es que depende de lo que entendamos por profetas. A no ser de que usaran la didache, que no creo que todavía estuviera escrita en aquel tiempo. Hay una cuestión, precisamente porque no estaba todavía escrita, por eso todavía sigue la nomenclatura, la terminología del Antiguo Testamento. Porque, mirad, en el Antiguo Testamento toda nuestra terminología procede del judaísmo. Hay ancianos en las iglesias porque los había en el judaísmo. ¿Verdad? La única figura nueva que aparece, que no está en el Antiguo Testamento, es la de pastor y la de obispo. Son palabras nuevas para tiempos nuevos con sus correspondientes significados que vienen a complementar, a sustituir o a sustituir o a expresar el mismo oficio de ancianos. Por eso tenemos ese cambio de terminología. En el Antiguo Testamento, la persona de Dios, el hombre de Dios, era el profeta. Cuando Cristo pregunta, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice, pues algunos dicen que es Juan el Bautista, otro algún profeta. ¿Por qué? Porque la única persona a la que se le podría identificar a una persona que hiciera algo en el nombre de Dios, con poder, con autoridad, era un profeta. No había otra forma de definirlo. Pero en el Nuevo Testamento aparecen nuevas definiciones. Y las definiciones antiguas. Federico, yo te entiendo, pero ¿qué pasa con las antiguas? ¿Por qué menciona la palabra? Y en Antioquía había maestros y profetas. Claro. Podía haber dicho, bueno, había pastores, había ancianos, había diáconos,
Había presbíteros, había obispos, pero no mencionan diferentes lugares del libro de los Hechos, que creemos que es el libro, lo que tenemos más claro acerca de el primer tiempo de la iglesia. Menciona profetas, o sea, había personas, claro, pero dice dice como ellos también eran profetas, o sea, que no solamente era Juan y Silas, había más gente que era profetas. De hecho, las hijas de Felipe eran cuatro hijas que eran profetisas. Y que evidentemente muestra que había más gente que tenía el don. Claro. Ahora estamos todavía en la terminología. Claro, pero bueno, yo discrepo con ahí. Discrepo totalmente en cuanto a terminología. Hay un versículo clave en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 16, y dice: "Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas hemos dicho antes, claro, profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán". Y claro, y como decía nuestro hermano Álvaro, ¿no?, en la ebullición del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, ahí estábamos. Pero en Hechos 4:8 también, en Hechos 21:4 podemos ver claramente, si quieres, son versículos, si tú pides versículos. Léelo. Pues vamos a leer Hechos 4:8. "Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret ha sido". Exactamente. Bueno, pero sanidades. ¿Dónde sanidades? El 21, Hechos 21, 4 también. Podemos ver. Pues estoy complicando la vida hoy, lo siento. No, está bien. Sí, yo digo que sí. El mismo texto donde habla de don profético, tú lo contextualizas en un tiempo específico. El don de milagros también habría que contextualizarlo. Hechos 21:4 dice: "Hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén". Entonces son revelaciones de Dios que se dan directamente a una persona. Lo que estoy diciendo no quita para que yo reconozca son cosas de que Dios. A Dios no se le pueden poner paredes, no se pueden poner trabas ni barreras. Y mucho menos decir Dios que está mudo. Dios hará lo que quiera, cuando quiera y como quiera, de aquí hasta que venga y por la eternidad. Y después también. Dicho eso, que no estamos coartando a Dios. Lo que yo no quiero es entrar en rebajas y en baraterías, porque tal como se predica ahora mismo las cosas, cualquiera, no sé si eso está claro, cualquiera es un profeta. No, está claro que cualquiera y no puede los ser. Profetas llevaban unas vidas concretas, una dedicación, una espiritualidad, un conocimiento. Eso no lo tiene cualquiera. Hombre, lo que pasa es que si se da, sería profeta. Si se diera hoy en día esa dedicación, esa vida, ese testimonio, sería un profeta. Claro, hay personas. Pienso. Mira, digo, de porque que decir, Cristo persona. No vino para pero para aparte, me parece a mí, o estamos nuevamente mezclando el ministerio profético de Efesios 4 con el don profético, con el don de profecía. Volvemos a, me parece. No, yo cuando he dicho eso es que cualquiera me estaba refiriendo al don de profecía, porque es que pegas una patada y salen 20.000 profetas. Bueno, en todas partes. Ya, claro, pero ahí está. Ahí está. Tú eres pastor, tienes una iglesia. Tú eres la autoridad en esa iglesia y tú sabrás cómo enseñas en esa iglesia y cómo, porque la actividad principal de un pastor es descubrir cuáles son los dones y talentos que Dios puso en una iglesia y dejarlos crecer y ayudarlos a crecer. Entonces tú sabrás cómo lo dejas crecer y ahí tendrás que rendir cuenta delante de Dios por la actividad pastoral que estás realizando en tu iglesia. Y si en mi iglesia yo dejo que surjan los profetas carnales, por decirlo de una manera, es mi responsabilidad delante de Dios, tendré que rendir cuenta delante de Dios. Pero no quieres que yo haga lo mismo. Claro, exacto. Pero yo he conocido profetas carnales que, hermanito, tranquilo,
hubo que pararle y decirle y llevarlo y explicarle por qué no era profeta. Pues, y ahora tú crees, ahora, tú espera, imagínate espera, diciendo eso a Isaías. Espera. O a Jeremías. Espera que termino. Ahora, también he escuchado a personas que me venían y decían, pastor, he tenido esta palabra para este hermano, pero, y venían con temor, y era una palabra de verdad, porque uno conocía lo que le pasaba, y él no lo conocía. Entonces, llamamos al hermano y le dijimos, mira, Dios le dio esta palabra, así y así. Y así se fue desarrollando, este hermano fue creciendo, desarrollándose en esa habilidad especial de reconocer la voz del Espíritu, y se va desarrollando y hasta que puede sentirse en condiciones, siempre en orden, de levantarse en medio de la congregación, en el momento en que el Espíritu lo indique, y dar una palabra. Pero claro, eso es una actividad donde la autoridad de la iglesia tiene que estar como administrador y no dejar que crezcan como cardos silvestres, porque ahí es donde se desvirtúa. Yo estoy de acuerdo con Federico, yo no quiero rebajas tampoco, pero por eso yo como pastor me gusta que la gente que está conmigo, que Dios ha puesto bajo mi cuidado, se desarrollen completamente en dones, en talentos y en capacidades. Pero no me gustaría que solo se desarrollaran en talentos y en capacidades. Cuando hablo de capacidades, hablo de conocimiento aprendido. Y cuando hablo de talentos, pues talentos naturales, lógicamente, o talentos aprendidos. Pero también me gustaría que se desarrollaran en los dones, porque creo que es un poco lo que la palabra me enseña cuando me dice que les dé todo el consejo de Dios. Y la palabra a mí me dice, y no encuentro ningún versículo que me diga que los dones cesaron. No, en absoluto. Ningún don cesó. Entonces yo tengo que ver que ellos se desarrollen en dones, talentos y capacidades. No todo va a ser dones, que a veces son muy espectaculares. Hay gente que trabaja, tiene un talento especial para el servicio, para hacer las cosas, para desarrollar cosas. Hay gente que aprende y también creo que merece la pena desarrollar, gente que son ingenieros, que son maestros, tienen también, es parte de lo que Dios me... Pero también la gente que tiene dones, y entre ellos el don de profecía. Quiero que en mi iglesia la gente que el Espíritu Santo, ¿por qué la ha querido? Como dice aquí claramente... ¿Sabéis en tu iglesia quién tiene un don y quién tiene otro? Yo en mi iglesia sí sé quién tiene. ¿Y están reconocidos? Sí, quién se lo inventa. De hecho, en mi iglesia se funciona con un equipo profético, es decir, Nadie puede levantarse en la congregación a dar una profecía, nadie. Lo mismo que entonces, si alguien tiene una profecía, viene al frente, habla conmigo, habla con el liderazgo de la iglesia. No puede darla en medio de cualquier, o sea, ni en medio de la alabanza, ni en medio de la predicación, por supuesto. Hay que esperar y nosotros y el equipo tiene que ver. Entonces, si es de Dios, no te preocupes. A no ser de que sea urgente, de vida o muerte, puede esperar una semana y no pasa nada. Y a la siguiente semana, equipo profético, después de haber orado, ayunado, la gente que está en el equipo profético, gente que ha demostrado por años, yo conozco su vida, es una vida limpia, su matrimonio, es decir, porque a veces somos en un, el minis. Sí, en mi iglesia, por lo menos a mí me gusta ser muy... muy íntegro, en el sentido de que ministerio, familia, matrimonio, testimonio en el trabajo, todo tiene que ir junto. No se puede levantar las manos en la iglesia y levantarlas también en casa, pero para otra cosa. Entonces, con vidas de verdad que han demostrado, pues a la semana siguiente, si creemos, lo da. Si creemos que no es el tiempo de Dios, no lo da, y la persona ahí demuestra su carácter, porque simplemente se somete y dice, vale, está perfecto. Otras veces tiene que esperar. Hay muchos, pero eso de ir y yo voy directamente, no. Creo que la profecía se merece el respeto que debe de tener, porque puede llegar a ser un arma de doble filo, puede exhortar, consolar y edificar, o puede hacer mucho daño y puede machacar la vida de muchas personas. Me has contestado. Por eso hay que ser muy serio. Sí, pero existe. Me has contestado y no quiero decir más. Pero oye, contestándote ya lo das por hecho. Quiero decirte que el telespectador está bajo diciendo, control. Bueno, gloria a Dios que Federico... No, pero vamos, en el Antiguo Testamento hablaba de una escuela de profetas.
Quiere decir que el don hay que educarlo. Antiguo Testamento. Sí, sí, pero vamos al principio. Pero el Antiguo Testamento el también don es se para educa, nosotros. ¿No? Entonces tú tienes, igual que el don de predicar. Hay gente, o sea, que tiene... A vosotros os interesa que aquí haya un opositor. Claro, no, que pero, no, 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 sí, es lo más interesante pero, que puede haber. Vamos, si todos decimos lo mismo es muy monótono. Claro, la cosa es así. Uno puede tener el don, pero el don hay que educarlo. Para eso existe la homilética. Para educar el que tiene la capacidad para de oratoria, ¿no? Entonces hay una forma de encauzar correctamente eso. Lo mismo es con el don de la profecía. Hay un cuerpo, por ejemplo, en tu iglesia, en cada iglesia funciona sí, similares. Es difícil, sí. No son en todas iguales, pero similares. Pero y es la labor pastoral de controlar que ese don no apagarlo, sino que al contrario, fluya correctamente, se eduque correctamente. Entonces, a eso voy. No que yo sé que era el Antiguo Testamento, pero vamos al principio. ¿Una escuela para qué? Para educar el don. Y lo mismo sucede en la actividad pastoral y de los maestros, es para educar, para enseñar y para instruir, para usar correctamente el don, para que sea de bendición para la iglesia. Claro, sí. Vamos a seguir en el versículo 10, en ese apartado C, A, B, C, y hablamos de otro don que se llama discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Y sabemos que el diablo comunica información falsa, lo sabemos. Lo sabemos. Satanás engañó a Eva y está engañando a mucha gente y a muchas iglesias. Pero... también sabemos que Pablo identificó a Bar Jesús, también lo sabemos, como el hijo del diablo. Y después identificó y percibió que la predicción de aquella joven esclava también venía de la parte de Satanás. O sea, que ahí estaba el discernimiento de espíritu, ese don de discernir, ¿verdad? De dónde viene esa predicción. ¿Y qué nos podéis hablar de este don de discernimiento? Bueno, yo creo en ese don, yo creo en ese don. Además, es un don muy importante y es un don que hay que desarrollar. Ese don hay que desarrollar en la iglesia, como todos, porque es importantísimo. Si yo no digo que no haya que desarrollar el don de profeta, pero es el contenido que le damos donde nos distanciamos. Pero y en el don de discernimientos pasa exactamente igual. Cuando una persona está cerca del Señor y lleva una vida espiritual y tiene un conocimiento del Señor, cuando conoce al Señor, que para mí las escuelas de profetas del Antiguo Testamento era eso, revelar al Señor, transferir conocimientos y vida y dar a conocer pues lo que el profeta sabía, lo que había recibido por revelación. Pues toda una persona que está madura, que está ejercitada en el bien y en el mal, que está ejercitada en la palabra, que conoce la palabra, que conoce al Señor, que es guiada por el Espíritu del Señor, está capacitada para distinguir qué es lo que tiene delante. Y si tiene el don de discernimiento, es decir, tiene una capacidad sobrenatural de percibir estas cosas, lo distinguirá más rápidamente y mejor que otras personas que no tienen esa capacidad, que no tengan ese don. Pero en definitiva, todos tendríamos que saber distinguir cuando nos viene alguien con un mensaje falso, poderlo distinguir. A veces es tan sutil y es tan engañoso y tal, que nos puede engañar, pero para eso está el que tiene el don, a ese no le va a engañar. Claro, pero ¿quién es el que distingue cuando viene el lobo disfrazado de cordero? Pues normalmente estamos obligados los que estamos en eminencia en la iglesia. Entonces, esa herramienta... Y se suele distinguir, ¿eh? Pero por eso esa herramienta es necesaria que la desarrolle el que está en esa posición de autoridad, para que precisamente saber quién es una oveja y quién es un lobo disfrazado. Y se hace. Claro. Yo creo que hay una capacidad general que Pablo se la atribuye a los maduros. Dice, vosotros los que sois maduros, porque estáis ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Creo que esa es una capacidad general que todo maduro debe de tener. Lamentablemente no hay mucho. Entonces, y eso para mí atañe a todos los creyentes, porque todos
debiéramos llegar a ser maduros por el ejercicio en el discernimiento. Pero creo que, como decía Federico, aquí se está refiriendo a un don específico del Espíritu Santo para ir un poco más allá y ver especialmente a esa gente tan sutil, porque tenemos que reconocer que la tentación de la serpiente a Eva y a Adán era buena para comer, agradable a la vista y que traía sabiduría. Eso es lo que dice la palabra concretamente. O sea que cuando viene la tentación, es una descarga muy fuerte hacia el alma, porque toca nuestras emociones y por fin lo que siempre trata de llegar es a nuestra voluntad. Entonces hay veces que nosotros podemos discernir, pero creo que en la iglesia, especialmente los que están en eminencia, deben de pedir al Espíritu Santo, pedir los mejores dones. Creo que este es uno de los mejores dones, porque tenemos que discernir qué ocurre, no tanto para nuestra vida, sino para la congregación. Y cosas que en el momento pueden parecer buenas o pueden parecer interesantes, a la larga va a ser un daño para la congregación. Creo que es donde empieza a actuar este, porque realmente saber de qué espíritu es cada uno. O sea, y uno puede contarnos lo que quiera, pero o se sirve a Dios o se sirve al diablo. Jesús fue muy claro: el que no es conmigo, contra mí es. Ahí no, en la mayoría de las cosas nos quieren imponer el color gris, pero hay, en esto de los espíritus se es o blanco o negro, y tenemos que distinguirlo muy bien. Pero fíjate Jesús cómo discernió que era Satanás quien le hablaba cuando Pedro le reprocha haber dicho que tenía que morir. Claro, porque estaba yendo contra la voluntad de Dios. Claro, pero también pero como bien dice, el don es ese texto bíblico dice que discierne no solamente cuando hay una actividad espiritual, sino también discierne el don, el discernimiento de espíritu muchas veces te lleva a discernir la intención de la persona. Y sobre todo, a usted les habrá pasado cuando, sobre todo cuando viene con el tema de un noviazgo y cuando no te cuaja porque discernís que hay una mala intención o en él o en ella, eso es el discernimiento de espíritu. Y no sabes por qué, digamos, en el conscientemente no sabes por qué no te cuaja, pero no hay esa paz interior, no se logra, y después el Señor lo saca a luz. Ese es el discernimiento de espíritu. Un caso de una persona que se presentó en la iglesia, parecía fantástica y tal, y lo único que iba es a buscar una novia, por decirlo con buenas palabras. Entonces, aprenden tu terminología, porque ya la traen aprendida, tienen las maneras, tienen todo. Aparentemente son personas maravillosas, pero lo que están es tendiendo alrededor de una serie, van buscando las personas incautas, las mujeres incautas, tienen una red. Y eso pasó con un hombre que buscaba mujeres, pero podía ser también con uno que va buscando hombres o va buscando niños. Le van plantando, ponen su red y la echan y van preparando el terreno, se toman tiempo y pues llega un momento en que el Señor, ves, te quedas así, bueno, vamos a ver, estás pendiente, estás observando, estás orando, y llega un día que lo ves claro, y lo he echado de la iglesia, pero una zona así, echarla, tú, fuera, aquí no tienes nada que hacer. No, sí, que no tienes nada que hacer. Adiós. No se calle, que tú vienes a esto, y no solamente vienes a eso. Cuando se ve descubierto, ya no volví más. Pero, entonces, efectivamente, el discernir, el descubrir la falsedad, claro, eso es un don que Dios da, que duda cabe. Y ahora, en una medida debería estar en todos, que es lo que la palabra del Señor dice. En todos tenía que estar en alguna medida este don, como otros dones también. Pero efectivamente hay personas que para eso está aquí escrito, que tienen este don específico señalado por encima de lo normal. No, y es importante porque no abarca solo la iglesia. Quiero decir, a veces
Los dones sí, los metemos, sí, es la vida los metemos dentro de la iglesia, pero en la vida, quiero decir, en nuestro trabajo. Sí, sí, si vamos a iniciar nuevos negocios, ¿con qué personas nos vamos? Porque hay gente que piensa como creyente, bueno, yo me puedo asociar con cualquiera, pero tenemos que discernir qué espíritus tienen las personas con las que nos vamos a asociar, compañeros de trabajo. Todo eso lo tenemos que ver, incluso cuando la iglesia se lanza nuevos proyectos, no solamente palabra de ciencia o palabra de sabiduría, pero también tenemos que discernir con quién vamos a negociar, con quién vamos a estar. Claro, y creo que es un don muy importante que en la iglesia debe estar para el desarrollo de la propia iglesia. Claro que sí, el hombre espiritual usa el talento que tiene, en este caso el discernimiento de espíritu, para proteger a los creyentes, para proteger a la iglesia. Y no tenemos más tiempo para este programa. Nos hemos quedado en el mismo versículo que hemos empezado, pero la próxima semana seguiremos, en este caso, con diversos géneros de lenguas. Que Dios os bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.